Bukele llegó en el momento oportuno. ¿Verdad? Él fue un oportunista y vio el momento y lo aprovechó. Un momento de hartazgo de la gente sobre los partidos políticos, de odio a los partidos políticos. Entonces él llega, y no llega porque él sea un gran personaje político, un gran personaje intelectual, un hombre plagado de virtudes. ¿Cómo te explicas entonces la aceptación que tiene? No, es que aquí te la estoy dando, o sea, porque, ¿es la suerte? Porque él representa el arma para destruir al sistema de partidos políticos. Correcto. Entonces el pueblo, correcto, lo utiliza como un arma para destruir el sistema y lo destruye. Y entonces ahí tiene él toda esa acumulación de popularidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a seguir, por ejemplo, con una asamblea legislativa? ¿Y qué dicen los candidatos de Nuevas Ideas? No, si yo, cuando sea diputado, yo voy a hacer lo que diga el presi. ¿Queremos diputados de esos? No. ¿Pero de cuáles vamos a tener? De esos. Porque si vemos las encuestas, nos damos cuenta que realmente ellos van a arrasar con eso. Lo que más me preocupa de todo esto es la calidad de candidatos que tienen Nuevas Ideas. Son pésimas, ¿verdad? Mala calidad. ¿Qué sucede si se hace...? ¿Pero cuál es tu parámetro para decir que son pésimos si no han tenido la oportunidad de demostrar? Si un botón basta de muestra para la camisa. He visto todas las entrevistas de ellos cuando están con otros de otros partidos y no han ganado ni una. Ni una. Es más, hoy están llegando a los medios de comunicación y si viene aquí alguien y ve que aquí está Dagoberto, no dice, no debato, me lo prohibieron en el partido. A eso han llegado ya, que no quieren debatir con nadie porque las pierden todas. Y sin embargo han dejado de llegar alguna señora sola, la candidata alcaldesa de Soyapango o Ilopango, que llegó a decir a un canal de televisión que a ella no le importaba la materia gris de su pueblo, que a ella le bastaba con tender el cordón umbilical con el presidente Bukele y Astú. Entonces, te digo, un botón basta de muestra para esto. Los he visto a todos, no hay uno que valga la pena. Preocupa que si, a mí me preocupa que si se hace las reformas a la Constitución y se manden a esa asamblea con 56 votos entre Gana y Nuevas Ideas, y entonces quieran trastocar esas cosas y quieran hacer algo peor de lo que tenemos. Porque aquí, para lo que debemos de luchar, es para que haya justicia. Si los diputados de Nuevas Ideas, más Gana, con 50 y pico de votos, el 1 de mayo llevan una pieza de correspondencia donde ellos se rebajan su salario a $2,000, se quitan la gasolina, se quitan el celular, se quitan los viajes, se quitan los viáticos, se quitan los guardaespaldas, se quitan los asesores, dejan el fuero solo exclusivamente para la labor parlamentaria. Si se quitan todo eso el 1 de mayo, ellos de mutuo, entonces yo, por Dios, que voto en el 24 por ellos. Claro que sí. Pero si no lo hacen, ellos seguirán siendo dipurratas igual a los que están en la asamblea. Porque eso es un dipurrata. El que tiene todos esos privilegios y se eligen para diputados para eso. Ellos no tienen una visión de qué es lo que quieren cambiar en la sociedad. Ellos no tienen una visión de cómo debe ser el sistema educativo nuevo para este país. No, ¿qué es? Y la visión es los dos bonos que se van a recetar. Eso es lo que ellos quieren.